être seul c'est difficile. Et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un peu comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux. Pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye. On te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la d'être humain. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un. Comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te goûtent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Oh femme, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un. Comme il dit, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te goûtent. Et tout le monde ferme les yeux. Names and I thought maybe
Muchas gracias por esperar. Enseguida pasaremos a las preguntas. Se acaba. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Una lurilla te. Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeo de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, si con nosotros te entromete. Pa, pa, pa. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo cuento hasta el número 7. Si me caigo que tú. El estadio que se prepara para recibir un partidazo emocionante. Ha estado el caminar a este maravilloso escenario. Es un gran día de fútbol en Ipurúa. Nuestro hijo os está esperando en recepción. Bienvenidos sean todos a Eibar. Acá estamos en País Vasco, en el municipal de Ipurúa. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Debutan los equipos en la temporada de la Liga Santander. Es un gran día para empezar. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Y bueno, Fernando, siempre está el primer partido en una categoría diferente. Este equipo ascendió el año pasado y bueno, ahora a empezar a jugar con los mejores. ¡López! Eso es lo que pasa cuando aprietan el botón equivocado. Impidiendo que pase la bocha. Tuvimos la suerte, Marito, de que hubo periodistas hoy que le hicieran preguntas a esta entrenadora sobre lo que significa para ella llegar a 50 partidos a la cabeza de este equipo. Respondió con la humildad que la caracteriza, diciendo que lo importante para ella es el triunfo de hoy, no los números de partidos que ella dirige, ni mucho menos. Y estoy totalmente de acuerdo, Fernando, porque realmente no importa lo que ha pasado, sino lo que viene. Y esta es una gran entrenadora que le gusta trabajar y que le gusta también.
Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Oportuno en la recuperación de la pelota. ¡Hay bombazo! Espectacular, como si fuera el último alfajor de la cajita. Buena chance esta para pasar a ganar. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Por ahora y se termina todo. Messi tiene espacio por el lateral. Pero perdieron la pelota. Surgieron dudas sobre cómo sería el desempeño en esa posición, pero hay que remarcar que se ha adaptado bastante bien, ¿no? Si sigue así, te diré que se quede ahí en ese rol. ¿Cómo lo ves, Mario? Oh, fíjate, Fernando, que hay que reconocer que a veces los cambios de posición cuestan un poco adaptarse, pero con este jugador ha salido todo al revés. Es una... ¡Qué gran oportunidad para el equipo, Fernando! ¡Gran respuesta del arquero en el mano a mano! Llueve el córner al centro del área. ¡Gol! ¡El primero de Cristiano! 1-0. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena hablarlo. Y qué cabezazos de Cristiano Ronaldo. ¿Qué podía hacer el arquero? Nada, absolutamente nada. Los locales controlan la pelota. Señores, yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo. Vamos a conocer por qué tanta algarabía en Mestalla. Hubo gol. Es el primero para el Valencia. Abrimos el marcador con este 1-0 y van 40 minutos de partido. Como siempre, genial con la información. La bocha que cambia de dueño. Hay mucho verde por delante. Un disparo muy lejano. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Si bien el intento de Eibar por empatar el partido o lo que se ha dado a llamar ya en este compromiso el segundo tiempo. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Nada, se apuraron en ir a buscar esa pelota y fuera de juego. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Juegan un partido en Mestalla y ahí se ha movido la pizarra. Llegó el primero para el Getafe. Llegó el empate 1-1. Hasta ahora se jugaron 53 minutos. Y como siempre, merci beaucoup, cher ami. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Me lo acaban de comentar mis compañeros de fuera de juego, Marito. ¡Se viene! Muy buena atajada de este arquero. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Gran ayuda en el bloqueo. Bueno, Marito, un cabezazo que le llegó como... Pero... Y la verdad, que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Ahí está Messi. Leo Messi con el centro. ¡Qué buena tapada! Tiro de esquina justo al corazón del área. Flojito despeje. Otro tiro de esquina, eso es lo que tienen. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Parece que se terminó todo ahí. Viene ahí para meterse en el trayecto. Leo Messi con el centro. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Quedan 15 minutos en este partido. El peligro hasta ahí llegó.
se viene y está acompañado. Esta es una entrada salvadora. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la... ¡Cerca! La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero que pase. Dice, me dieron un peluchito. ¿Qué quieren que haga? Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Solo queda un minuto. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y hasta ahí llegamos nomás. Victoria para el cuadro visitante. Estaba previsto que este partido iba a ser... de... Just in time for bed. Can't keep this pillow off my head. These sheets got a grip on me. A dire situation. So my dreams wake me up instead. Hi, I'm the voice inside your conscience. Bye, I don't got time for your nonsense. Why? You can't smile, be right side up. Lie, I called all your demons. They won't fight us. That's alright. I promise you'll be okay. Soon you'll find that I'm not here to stay. When we're apart, apart, you feel free, first flight to my apart. When you find me, me. When we're apart, apart, you feel free,
Los jugadores que se preparan para el arranque del partido, se destaca uno, sin embargo, por encima de todos. Él se llama Lionel Messi. Enfrenta hoy a su antiguo club. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el Matador Kempes. Este estadio ya vibra por otro gran partido de la Liga Santander. Hay gran tensión en el ambiente, Marito. Te fijas las caritas de todos. Mira, no se prestan ni el aire. Excelente arranque de temporada para el equipo local, Fernando. Hay que sacarse el sombrero. Y a pesar de no ser el equipo favorito, el resultado del primer partido sorprendió a todos. Deja atrás la marca y se escapa. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen... ¡Gol! Vuelve la acción, el Barcelona volverá también. Y se olvida el criterio de estos jugadores que le regalaron la pelota. Ahí está Cristiano. Se viene atacando, no está solo. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Juega el Barcelona cerca de la banda. Este personaje protagonizó cuanto artículo, cuanta portada se le ocurra en los días previos al encuentro de hoy. Hoy enfrenta a su ex equipo y se ha generado un clima bastante intenso, pero muy interesante también como lo han recibido. Ahora hay que tener en cuenta que jugar contra tu ex equipo siempre te da un poquito así de que cómo me van a salir las cosas. Pero es un profesional y yo creo que lo va a demostrar dentro de la cancha. Local no consigue dominar la pelota. Bueno, la verdad, Fernando, que también hemos dicho muchas veces que no por tener la pelota vas a tener el control de la partida. Yo creo que hoy este equipo está jugando bien, no tiene el control del partido con la pelota, pero tampoco deja que el contrario juegue tranquilo. Esto podría terminar en algo bueno. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Ahí está Messi. Ter Stegen, todo bajo control. Queda muy poco para que el local se vaya al descanso con la tranquilidad de este triunfo. El equipo quiere y podría ser en esta. ¡Prueba Lewandowski! ¡Se fue por centímetros arriba del arquero! Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Un minuto de tiempo adicional. Así llegamos. Arrancar del segundo tiempo, cambio de cancha. Ahí va Cristiano. Messi que controla la pelota. Miren cómo se juntan el bañil levantando paredes. La tiene ahí para darle. ¡Gol! ¡Gol! Dos goles de distancia. Tranquilidad en el marcador. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, tuya mía. Esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Conecto la pizarra 2-0.
De Jong. Que sí. Mikel Merino. Frenkie de Jong. Daniel Carpio. Repetimos. Daniel Carpio. Hacer que sea repetición. Acá está Leo Messi. Con lo mucho que se ha hablado sobre este tema, lo del Manchester United ya pasa por un alivio el que hayan terminado sus negociaciones. Ya se puede confirmar que han desembolsado un dineral por este jugador, pero al fin lo tienen. Yo creo que en estos momentos están todos contentos, principalmente el jugador. La cifra es exagerada, pero no importa, creo que lo vale. El referí que está cobrando falta del Barcelona es tiro libre. Se vienen suplentes en el Barcelona. Una pelota endiablada que termina rechazada. Ahí le llega el apoyo. Este es un buen pase. Es así, se tapan los centros. Salió y es córner. Hay cambio en el Barça. Córner corto. Cuida bien la pelota, no se detiene. Córner que no va a ningún lado. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Frenkie de Jong. Buena forma de cortar el ataque. Puede llegar el descuento. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Así está la cosa. Se va y la puede tener. ¡Ay, respiro para este equipo porque tiene a Ter Stegen en su fila! El encargado de entrar, Thomas Müller. Va el despeje después del tiro de esquina. Le sustituirá con el 14, Müller. Recupera muy bien en su propia área. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. El Barça pierde la pelota. Cristiano. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? El pitazo final que arranca una espléndida ovación de los...
¿Cómo están? Hoy Valencia nos ha recibido con un día maravilloso, de verdad. El estadio Mestalla engalanado para esta gran fiesta. Don Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel Mundial. Les habla Fernando Palomo. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. Y será, Marito, de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Realmente es sorprendente el buen resultado que han sacado este equipo visitante en las primeras dos fechas. Jugaron de primera. La afición está contenta. Pero acá yo no sé si lo proyectado es lo que está sucediendo, pero esto empieza muy bien. ¡Que no la deje pasar! ¡Que no la deje pasar! Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Corta bien esa pelota. Ahí se viene y si se libera, clava. Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol y Valencia sabe cómo. A puro pase. Si preguntaban qué podían esperar de este jugador, hoy van a tener la respuesta con su debut en el terreno de juego. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Ahí está, y puede ser. ¡Qué manera de sacarle la pelota! Este conjunto, después de su triunfo como local en la última fecha, ha tenido una preparación impecable para los siguientes compromisos. La victoria los ha puesto con un ánimo formidable. Sí, un 2-1 que lo deja bastante contento, pero que hoy es un compromiso muy complicado y lo pueden perder. Hugo Guillamón. ¡Ojo que le pega! Un maravilloso bloqueo. A jugar al fútbol con las manos ahora. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. Una entrada sanguinaria, Marito. Lo ha atajado bien y no hay peligro. Mamita querida, qué reflejo que demostró el arquero. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. Esto no le ha costado trabajo alguno. Podría contar con espacio de sobra para seguir. ¡Ahí está! Sin mucho merecimiento parecía que esto no iba a llegar, pero si las tienes, las tienes que aprovechar. Ahí lo dejó sentado al rival. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Nos metemos ya en el segundo tiempo. El Valencia, que no parará hasta conseguir el empate. Han presionado y recuperado la pelota. Atento que va corta. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Esto que ahora le vamos a contar pasará de la columna de los rumores a la columna de las confirmaciones. El Chelsea ya tiene el traspaso que requerían. Yo creo que en estos momentos están todos contentos, principalmente el jugador. La cifra es exagerada, pero no importa, creo que lo vale. El equipo local es el que manda la cancha. Señores, a veces es muy difícil ganar a pesar de que tenés la pelota durante los 90. Gran peligro de gol, cuidado. Un quite maravilloso para alejar el peligro. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita.
decide hacer el pase corto. Esta acción merece tarjeta. Una muy buena tapada del arquero. El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. Tapó bien ese centro. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Se fue la pelota por el fondo. Habrá córner. Córner corto. El Valencia que la va a jugar desde el lateral. Parece que el técnico va a hacer un cambio. ¡Qué bien ha defendido! Solo 20 minutos le están quedando este partido. EA Sports y la Liga nos traerán una falta cuando tiene tarjeta. Una inyección de aire fresco al plantel del Valencia en el cambio. Rochit. Hugo Guillamón. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Tremendo ese pase. Muy bien para detener ese balón. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Vamos a detener el partido. Hay tiro libre para el rival del Valencia. Termina así la jugada. El Valencia busca el empate y la afición se lo cree. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Disparo al arco. ¡Ahí está! ¡Se empató nomás!